Dicen los viejos que necesitaron milenios hasta que un árbol arrastrado por la corriente se convirtió en navío. Y también recuerdan que la primera máquina de combustión interna que inventaron fue el cañón. Con él se derribaron puertas y se cerraron épocas. Cayeron las murallas de Constantinopla. Y se abrió la Edad Moderna. Resonó en el Anáhuac y comenzó a rodar el centro del mundo. Pero habían ocurrido muchas guerras bañadas en pólvora, hasta que alguien decidió utilizar la fuerza expansiva de la combustión de una mezcla detonante para mover la historia por caminos más previsibles. Nació así un nuevo tipo de motor que fue utilizado pronto por el ferrocarril, como ya había hecho con el eléctrico, siempre dispuesto a aceptar nuevas máquinas que lo remolquen. Por entonces, la locomotora de vapor seguía siendo hegemónica en todo el mundo. La frágil máquina de Stephenson se había hecho imponente, pero el motor de combustión interna incineró después la tranquilidad de sus días pasados. Hoy, para ver la imagen de la locomotora de vapor, tenemos que ir al museo, correr al cine, abrir un libro o cerrar los ojos para recuperarla de la memoria. El responsable de todo esto fue el ingeniero alemán Rudolf Diesel, quien había observado la máquina de vapor con más detenimiento que la mayoría de nosotros y se había dado cuenta de que la mayor parte de su energía potencial no se transformaba en trabajo útil. Anotó las cosas, publicó un libro y en 1893 construyó el motor que lleva su nombre y fue posteriormente adaptado a los vehículos móviles. El motor diésel es una máquina que transforma la energía química liberada en forma de calor por la combustión de un hidrocarburo en energía mecánica. Cinco palabras: admisión, compresión, combustión, expansión y escape. Son las claves de todo el proceso. Para que todo salga sobre ruedas, el motor consta de cilindros dentro de los cuales se mueve un pistón acoplado a una biela y unido a un eje cigüeñal que en uno de sus extremos lleva un volante de inercia. El motor actúa normalmente en cuatro tiempos. Inicialmente el pistón desciende, se abre la válvula de admisión y el cilindro se llena de aire. Cerrada la válvula, asciende el pistón y el aire comprimido en el interior del cilindro adquiere gran presión y temperatura. El combustible pulverizado se inyecta en el cilindro, se inflama al contacto con el aire y lanza violentamente el pistón hacia abajo. Se abre la válvula de escape, sube el pistón y expulsa la atmósfera los gases. Entonces se cierra la válvula de escape y se abre la de admisión, repitiéndose el ciclo. La transmisión del movimiento del motor a las ruedas, que en los automóviles normalmente se realiza por medios mecánicos, se hace en los ferrocarriles por transmisión hidráulica o eléctrica. Esta última, la más utilizada, consiste en activar mediante el movimiento del cigüeñal un generador de corriente. El sistema diésel presentaba así muchas de las ventajas de la tracción eléctrica, pero evitaba las grandes inversiones que exigía la electrificación de una línea. Respecto al vapor, al no tener que aprovisionarse con tanta frecuencia, permitió suprimir las instalaciones anexas exigidas por esa locomotora. Las compañías ferroviarias españolas, vinculadas al vapor y a una incipiente electrificación, apenas se aproximaron al nuevo sistema hasta los años 30.
Entonces la crisis económica y la competencia con la carretera les obligó a reducir costes y adaptar su capacidad. No encontraron mejor solución que poner ruedas de acero a vehículos semejantes a los que ya rodaban por las carreteras. Fueron los automotores térmicos, identificados por su perfil de autobús, la circulación sobre carriles y la capacidad de evocar las formas de su tiempo. Similares en su aspecto exterior, la procedencia fue muy diversa. Los primeros tractores de maniobras adquiridos por la compañía MZA llegaron a España en la misma época. Pasados los años de la lucha civil, en los que se destruyó Parque Motor y se espaciaron las renovaciones, se plantea el problema de la escasa extensión de la red electrificada y la necesidad cada vez más urgente de sustituir al vapor. El paisaje integró entonces nuevas figuras. Sí, Mr. Marshall había pasado de largo en los 40, llevándose los sueños de la modernización, aterrizaba años después cargado de créditos, inversiones, queso, locomotoras, leche en polvo y otras mercancías. El sistema diésel apareció entonces, en el árido horizonte de los 50, como la mejor solución. A las primeras locomotoras importadas de Norteamérica, las 1600, imponentes y capaces de transportar deseos, las llamaron Marilyn. Tuvieron el mismo origen, aunque un nombre menos evocador, las 1400 de la General Motor y las 1900. La gran expansión internacional de la industria automotriz comenzaba a inundar el planeta de todo tipo de vehículos y en ese periodo las principales compañías internacionales suministraron material diésel a España. A finales de los 60 llegaron las primeras locomotoras diésel de gran potencia llamadas 4000, que hicieron reiteradamente el trayecto Madrid-Barcelona. Estas fueron sustituidas en 1974 por las 333 construidas en España con licencia extranjera. De los trenes diésel autopropulsados que carecen de locomotora, los primeros en introducirse fueron los ferrobuses de procedencia alemana. Más tarde los TAF llevaron viajeros en recorridos de largas distancias por líneas no electrificadas. Trayectos en los que ahora podemos ver los tonos azules del tren. Para los que volvemos la cabeza cuando pasan los trenes, el talgo también es una figura familiar, pero su novedad se reduce al material remolcado. Su tracción tiene que efectuarse con locomotora eléctrica o diésel. Desde los años 50, el desarrollo de la tracción diésel ha sido vertiginoso y ha contribuido a enterrar a la locomotora de vapor en la memoria de los museos. Pero ha mantenido siempre una situación de dualidad de poder en la que quizá esté cediendo terreno con la tracción eléctrica. Por eso su porvenir puede estar condicionado a la capacidad de integrarse en nuevos sistemas que existen en embrión y quieren recorrer los caminos del futuro.